Desde que empezaron a detectarse los primeros casos de VIH, aprendimos un montón de cosas. Cómo hace el virus para reproducirse, cómo se transmite, pero sobre todo, cómo podemos frenar su replicación. Pero hoy te vamos a contar sobre un hito clave. Hola, yo soy Carva y con Fundación Huésped en este video te vamos a explicar cómo fue el estudio que comprobó que indetectable es igual a intransmisible. Si todavía no estás suscrito al canal de Fundación Huésped, dale a la campanita ahora mismo porque próximamente se vienen más videos y más historias. En el video anterior, que si no lo viste podés verlo cuando termine este, te contamos la historia de los tratamientos para el VIH. Terminamos hablando de que las personas que viven con VIH y adhieren correctamente al tratamiento antirretroviral pueden pasar a tener niveles de carga viral tan bajo que las técnicas de diagnóstico no llegan a detectarlo. Por eso decimos que son indetectables y está comprobado que cuando una persona está indetectable no transmite el virus por vía sexual. Cuando sucede esto, están pasando otras cosas más. No se trata solamente de que la carga viral sea indetectable, sino de que al mismo tiempo los linfocitos CD4 positivos, esas células que son blanco del virus, tienden a recuperarse a niveles similares de quienes no viven con VIH. Es decir, el sistema inmunológico de una persona con VIH puede funcionar adecuadamente y, en consecuencia, la calidad de vida de estas personas es similar a quienes no viven con el virus, siempre que el tratamiento se inicie tempranamente. ¿Les parece maravilloso? Bueno, sí, es maravilloso, pero todavía falta algo más. Apenas se descubrió esto, la siguiente pregunta que se hizo la ciencia fue obvia. ¿Las personas que tenían el virus en niveles indetectables podían transmitirlo? La sospecha era que no, y hasta empezaba a haber evidencia a favor de esta idea, pero era necesario comprobarlo con un estudio diseñado específicamente para contestar esta pregunta. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se puede comprobar eso? ¿O cómo se hace un estudio científico que lo demuestre? Bueno, ahí vamos. No se trata de un estudio sencillo, mucho menos de un estudio corto. De hecho, tampoco se trata de un único estudio. Son varios, duran varios años e involucran a miles de personas. El primero se llamó HPTN-052. Este estudio siguió durante 10 años a 1.600 parejas en las cuales un miembro vivía con VIH mientras que el otro no. Eso se llama parejas cero discordantes. Los resultados de este estudio indicaron que no se observó transmisión viral durante todos esos años cuando las personas, gracias a los tratamientos antirretrovirales, tenían el virus indetectable. Luego se hicieron dos estudios más, con nombres un poco más copados, el Partner 1 y el Partner 2. En los estudios Partner se realizó el seguimiento de parejas cero discordantes y que reportaban tener relaciones sexuales entre ellos sin preservativo. El Partner 1 duró desde 2010 a 2014 y siguió a 1.162 parejas, tanto heterosexuales como hombres que tienen sexo con hombres. El Partner 2, que duró desde 2014 a 2018, se realizó solo con parejas serodiscordantes de hombres que tienen sexo con hombres. En total, fueron 972 parejas en 14 países. El seguimiento y la recopilación de datos incluyó cuestionarios de comportamiento sexual, pruebas de VIH al integrante que no vive con el virus y pruebas de carga viral al integrante que sí. En todos estos estudios, la conclusión fue la misma. Si los niveles de carga viral son indetectables, la tasa de transmisión es cero. ¡Cero! ¡Es increíble! O sea que la correcta adherencia al tratamiento antirretroviral previene la transmisión del virus por vía sexual. Esto es importantísimo para todos y es algo que se tiene que saber, porque con los tratamientos adecuados no solo se logra que la calidad de vida de una persona que vive con VIH sea similar a una persona que no vive con el virus, sino que también es algo muy importante para reducir el estigma y la discriminación. La persona que está bajo el tratamiento adecuado, cuando llega a tener el virus indetectable, no lo transmite por vía sexual. Está comprobadísimo. Igual, es importante saber que indetectable no significa la cura, ni que el virus ya no esté en el cuerpo. Por eso, es importante mantener el tratamiento, porque si el tratamiento se suspende, el virus vuelve a replicarse y la carga viral vuelve a aumentar. Lo que sí es transmisible es este video. Apretás compartir y se lo mandás a quien quieras.
Lo bueno es que a esta altura seguro ya te suscribiste al canal. Y eso está buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque se vienen más videos y más historias. Nos vemos la próxima.